todos esperamos, y el propio Milei lo aclaró, que en diciembre y el primer trimestre sobre todo sean meses de muy alta inflación, pero tratando de acotarla en la medida de lo posible, sobre todo generando un cambio positivo de expectativas, pero de vuelta, tomando medidas concretas para que esas expectativas sean validadas en la realidad, ¿no? Milei dijo que no va a haber lugar para el gradualismo, que todas las medidas que haya que tomar serán de shock, por lo menos en esta primera etapa. ¿Imaginás cuánto tiempo de esta situación crítica recién mencionabas con una inflación alta? Algunos están hablando más del 20% o el 20% mensual. ¿Cómo imaginás ese periodo y cuánto crees que puede llegar a durar? Bueno, yo creo que no hay todavía una respuesta clara, porque va a depender muchísimo de las medidas concretas que vaya anunciando, de la credibilidad que vayan generando, obviamente. Y esto es un timing que obviamente el orden de los factores va a alterar el producto, cómo se vayan resolviendo los principales problemas de cortísimo plazo. Si bien probablemente se anuncien todas juntas, se presente un paquete de medidas concretas y un gran paquete de medidas al Congreso, ¿no? Pero se van a ir resolviendo, digamos, con un cierto orden. Probablemente, como decía recién, tengamos un diciembre de muy alta inflación, porque además hay muchos precios que están ya ahora a fines de noviembre, pero también en diciembre, listos para tener fuertes remarcaciones que han sido prácticamente congelados en los últimos 2, 3 meses, que obviamente tienen que acomodarse. Ni hablar el tema del cronograma de aumento de tarifas de transporte, por lo menos en el AMBA, que se congeló, que ya venía muy atrasado a pesar de esos aumentos mensuales que venía teniendo, es decir, una cantidad de precios que el gobierno contuvo, ¿no? Más allá del efecto que pueda haber con el acomodamiento del tipo de cambio a un valor un poco más competitivo, más aceptable, que tenga más lógica, ¿no? Por eso es importante el aspecto monetario también para acotar el incremento, pero te decía, probablemente 2 dígitos mensuales de inflación, seguro vamos a tener en el primer trimestre del año.